la histórica. Después del semáforo a la derecha. Después del semáforo. Donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando toda Santa Clara se despierta niña, para verte. Niña, buenos días. Niña, he aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. L'uomo revolucionario che conduce a nuova impresa, a donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. E aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
reliquias de la antigüedad. ¡Katy! Ahí va el compañero.
Para Mayari.
caso, el paseo de la calle General García ofrece diversas opciones para los bayameses y foráneos que quieren una visita novedosa. El Museo de la Cera, única institución de su tipo en el país, exhibe figuras humanas del ámbito popular, cultural y universal, todas perpetuadas desde ese material dúctil que aportan las abejas cubanas. Thank you.
sucursal, la renta del punto cubano. Pues yo estoy explicando porque va a ir ahora cada una y va a leer detalladamente. Celina González, la que le cantaba la música campesina. Que viva Yango, que viva Yango, señor. Sindo Garay no era un músico como tal, casi todo esto de la nueva trova eran autodidactas, pero creó más de 600 obras consideradas perfectas. Su lecho descansa en la necrópolis de aquí en la ciudad de Bayamo, porque él lo solicitó antes de morir a la edad de 101 años. Es santiaguero, compay segundo también, que formó parte del dúo Los Compadres. Aquí atrás, arriba, tenemos dos personajes nacionales representando un mismo folclórico, personajes populares de los latinos. Rita, la que se quiere mucho, que es un duro compadre, como baila Rita, la caminada, porque ella pensó que estaba allá, para mucho era loco, para muchos no, se levantaba la palma, empezaba con los marinos que tenían la mujer de donde está. Y así, Paco también era el defensor de nuestro patrimonio cultural. Defendía el artículo 107 de la Constitución, en aquel entonces existía esa. Me estuvo mostrando, pero te va a comenzar a leer desde ahí para que le haga como adentro allí. El guayabero, ya le hablaba de Carilda, ya le hablaba de Huerta, que se llamaba de Macamoro, Polo Montañez, ¿sí? Polo Montañez por aquí. Que fue la primera escritura que tuvo un gran acuerdo de construcción. Esta escritura se hace en forma de bruto primero. En una regla existe la banca, una persona que se llama fiable o tiene premio relevante. A raíz de la muerte de Jorge Montañez ya se decide hacer la tamaño natural y es cuando entonces se crea ya la primera escritura por un gran, hasta que se va incrementando todos los años una nueva escritura. El Benibar del ritmo, maestro, fantástico, la baracha, el son, el guanguangó, todo porque era un hombre espectacular. Antonio Vitera, tenemos también el conocido de Miguel de Julio, patriota, Rita Montaner, Nicolás Nieves, Rita Montaner conocida como la única, porque incursionó en la radio, televisión, el cine, el teatro. Acompañando siempre a Bola de Nieve al escenario, con el manicero, la mamá Inés. Siempre ella fue quien le dio el segundo a Bola de Nieve de Bola de Nieve, porque uno se molestaba, pero ella decía que por su cuerpo lo gusta, su cabeza tapaba. Hasta que bueno, siempre estamos en los escenarios de un punto, pero se quedó con Bola de Nieve. El acuarelista de la poesía antillana, Luis Carbonel, la negra Filiugo, de Maya. Ya, comience por aquí si desea. Como les decía, cada escultura tiene un acrílico, imágenes y textos pertenecientes a ellos durante toda su vida. Y en la ampliación tienen el nombre y lo alto que los identifica, ¿no? El champú era reggae. Así que hagan recorrido detalladamente. Si algo le quiere preguntar, me llama, para ayudarlo. Hemingway, ahí atrás había un área de patrimonio natural. En este momento nada más tiene la gigantografía perteneciente al jardín botánico, porque está en un proceso de restauración. Próximamente ya estará lista para que el público la visite. Hemingway, escritor y premio Nobel de Literatura, con el Viejo del Mar, creador de la Marina Hemingway, residió aquí en la isla aproximadamente 21 años en la finca de la Villa San Francisco de Paula, en La Habana, y fue una de las primeras esculturas que el tabaco de Hemingway también es de cera. Bueno, entonces, la gente dice todo, algo que no le he dicho, ya le dije que eran los artistas, que es una familia, que son de Inicia, municipio de esta provincia, las clínicas que utilizan, están hechas a tamaño natural todas, adentro proceden una estructura mental en su interior, se van revirtiendo de cera para llegar a su composición final. El pelo se da una vez reproducida la escultura pelo a pelo. Las uñas son de cera, los dientes son de cera y los ojos son de cera. Los ojos también son de cera. Los ojos. Se van sembrando una vez reproducida la escultura pelo a pelo. El pelo se va sembrando en la cabeza, pelo a pelo, con esta delicadeza, hasta el pelo humano.
lo adquieren en la peluquería, en la barbería, en los museos. Ellos van cerrando hasta que ya todo quede. Entonces, entonces saben mezclado, porque cuando ellos cogen el óleo y la cera, hacen una mezcla. Y después con esa estructura ellos van creciendo, van organizando hasta que le van dando las connotaciones que vienen quedando como la forma de la pena. Y ellos trabajan con una imagen fotográfica que se le hace llegar de respiración y así como ellos van trabajando las esculturas. No, el color de se mezcla el óleo con el color que se le va a ir dando. Por eso a veces personas te dicen que era más claro y no más oscuro. Pero bueno, no hay obra perfecta. Es tratar de resaltar siempre el trabajo en cera. Porque a veces tenemos un óleo que lo podemos reclamar, pero no podemos llegar directamente bien. Pero bueno, siempre tratamos de que vemos que hay uno más rosado. Que ya se llama siempre que debe haber uno más blanco, uno más trigueño. Blanco de diferente tipo, ¿verdad?